Hola, mi nombre es Hugo, tengo 32 años, me encuentro en libertad hace 15 meses, estuve detenido 5 años y un mes, estuve 4 años en la unidad número 46 y también en Campana, después el último año llegué a la unidad número 48 y me sumé a Espartanos, ahí conocí a Espartanos y me pude sumar. Y la verdad que en mi vida fue algo hermoso y algo lindo y único, ya que cuando llegué a Espartanos me pude encontrar con un grupo de gente, ¿no?, increíble y que estaba buscando cada uno luchar contra uno mismo y llegar al cambio. Al cambio para el día de mañana triunfar, ¿no?, en la vida y en lo que es la reinserción social. Fundación Espartana se encarga de ayudar a los chicos, ¿no?, y brindar no solo una amistad y un poco de deporte, ¿no? Si bien el deporte hace muy bien y ayuda a los chicos a salir un poco de la droga y de malos pensamientos y de vivir al ritmo de la cárcel, como quien diría, es algo increíble lo que están haciendo. Yo lo tomé y hoy por hoy soy un empleado ejemplar, ¿no? Me encuentro trabajando en Puma hace ya 10 meses. La verdad que contentísimo de esta oportunidad y de que la sociedad no me juzgue, ¿no?, y me haya abierto la puerta para poder demostrarles las ganas de cambiar y de esto que trata la fundación. O sea, esto es cierto, esto es real y soy ejemplo no solo yo, sino 181 personas más. Un saludo a la TV pública y gracias por la difusión de Espartanos, ¿no? Y gracias por todo esto y la verdad que está muy bueno lo que están haciendo y crean en el deporte, que el deporte ayuda. Un saludo para todos. Gracias, Hugo. Hermosa historia para arrancar el Somos Argentina del día de hoy. Fuerte abrazo para todos los espartanos y a seguir luchándola y a seguir metiéndole, que como bien lo dijo Hugo, hay una salida y la salida siempre, siempre es el deporte, y si hay deporte todavía va a estar mucho mejor. Nos vamos al judo con Agustina, así bien dicho, Agustina de Lucía, que nos cuenta todas las novedades del deporte. Sí, la jugadora de la Selección Nacional nos manda este video, mirá. Hola, soy Agustina de Lucía, tengo 20 años, integrante de la Selección Argentina de Judo. A los 4 años de edad comencé a hacer este deporte, a los 14 años integré la selección por primera vez. El año pasado, en la Copa Panamericana de Judo en Lima, quedé en tercer lugar, que eso me dio muchos puntos para poder clasificar a Lima. Este año pude finalizar la clasificación también con un bronce en Panamá. Y gracias a eso estoy adentro entre las 9 mejores. Seguimos con los preparativos para lo que serán los Panamericanos y ha llegado el momento de Tete Gil, que nos cuenta intimidades del surf. Mirá. Mi nombre es Tete Gil, tengo 32 años. Hago surf desde que tengo 3 años, vengo de una familia surfista. Mi padre, Daniel Gil, es uno de los pioneros del surf en la Argentina. Y represento a mi país desde el 2013, que fue cuando comenzaron los mundiales de longboard surf. Es un deporte que se realiza en el mar y la idea es tomar olas desde dentro del mar, de la zona de la rompiente hasta la orilla. Se entra al mar con 4 competidores y esos 4 competidores deben demostrar sus mejores trucos a lo largo de la ola. Cada competidor tiene 12 olas para tomar en 20 minutos y de esas 12 olas los jueces computan las 3 mejores olas, o sea, las 3 olas que más puntaje en las que más puntaje tuvo el competidor, y a partir de eso se va colocando a cada competidor en su puesto. De ahí solamente pasa el puesto número 1 y el puesto número 2 a la siguiente ronda, y así uno tiene que ir pasando ronda.
Gracias, Tete, por esta clínica. Quédense prendidos, porque seguramente en próximas ediciones veremos la segunda parte de cómo esta atleta nacional se prepara para defender siempre que puede en el agua los colores de nuestra bandera, la bandera argentina. Muchas gracias, como siempre, a ustedes, los deportistas, por mandarnos los videos y para que el público se entere cómo se están preparando para representarnos, como siempre, de la mejor manera. Nos encontramos en el próximo Somos Argentina. Chau.